Saludos cordiales. Esto es Radio Nueva Era.es, emitiendo un programa más en este espacio, Evolucionando en Conexión, en el que pretendemos, como siempre decimos, llevarle los contenidos más interesantes que encontramos en el panorama nacional e internacional. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en un tiempo de radio que va a durar unos 25 minutos y en el que hoy me encuentro con Alberto Lajas, que por contar cosas de él, pues, como presentación para que nuestros oyentes sepan a quién nos referimos, pues tiene 56 años, es de Bilbao y está graduado en naturopatía, colegiado en APENB, con más de 21 años de experiencia como terapeuta tratando a cientos de pacientes en consultas privadas con terapias como el Reiki, la homeopatía, las flores de Bach, el coaching. Es un escritor reconocido con libros muy vendidos en Amazon, como el libro El secreto de Merlin, Los códigos sagrados de Zadkiel o La gran misión de Damian. Ha impartido decenas de cursos y conferencias, resaltando una conferencia que fue muy importante, las 25 jornadas para científicas de Colindres, Cantabria, en el 2015, donde impartió la conferencia para más de 1.000 personas sobre los guías espirituales. Los dos talleres que da, de los que nos hablará a continuación, es Activa tu Poder Milagroso, que es online por Zoom, y un curso de experto tarotista. Y lo tengo al otro lado de la línea del teléfono. Vamos a hablar con él esta mañana. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te encuentras? Antonio, muy buenos días. Pues aquí estamos, en el norte de España, en Bilbao. Feliz de poder estar contigo, Antonio. Pues muchas gracias por acudir a nuestra llamada. Tenemos cosas que preguntarte, pues sobre tu actividad tan interesante. Y además que tienes mucha experiencia y eso pues es muy digno de tener en cuenta, ¿no? Y sobre esto es lo primero que quiero preguntarte, ¿no? Háblanos sobre tu experiencia como terapeuta. Pues Antonio, yo me gradué en el Centro de Enseñanzas Naturales de Barcelona en el año 2000 y a partir de ahí pues he estado pasando consultas privadas en balnearios, centros dietéticos, en spas, para farmacias y sitios así, ¿no? Ha sido 21 años de tratar cientos de pacientes con, bueno, las terapias alternativas que más he utilizado, la homeopatía, flores de Bach, Reiki, coaching, etcétera, ¿no? Ha sido 21 años intensos y felices porque queda esa satisfacción de saber que el trabajo que has hecho, lo has hecho, si no bien, lo mejor posible, porque los pacientes, como digo yo, siempre son los jueces. Y hasta ahora, la verdad es que todos los pacientes que he tratado me han manifestado su satisfacción con mis terapias. Pero hace tres años, ahora en julio, hace tres años, dejé esa faceta de pasar consultas privadas para otra faceta que había hecho alguna incursión, pero muy pequeñita, que es la formación, dar cursos. Entonces, creé aquí en Bilbao el Centro Lajas Internacional, que ahora es Academia Melquisedec. Y bueno, en tres años he formado, pues no sé, no lo sé contar, pero unos 500 alumnos de todas las partes del mundo, pues con cursos y talleres que sobre todo buscan siempre ayudar a la persona en su evolución personal, no solo para formar terapeutas, que también, sino sobre todo cursos de Ho'oponopono, de inteligencia emocional y similares para ayudar a las personas a, pues como digo, en su crecimiento personal, ¿no? Y la verdad, igualmente que he estado satisfecho con mis terapias privadas, pues también tengo que decir que estoy muy satisfecho con esta faceta de formación. Con el hándicap de online, porque hasta ahora solo había dado cursos presenciales, que es muy bonito, ves a la persona, la tocas, la sientes, ¿no? Pero esto online era un reto para mí. Entonces, bueno, pensé, ¿por qué no vamos a probar, ¿no? Y la verdad que es una maravilla las tecnologías, porque gracias a ellas, pues he podido tener
Tengo alumnos de México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, de todas las partes del mundo, y esa riqueza, ¿no?, de digamos, diversidad de lenguas y culturas, pues también es muy bonita. Y esa parte de formación, pues me está gustando, aunque obviamente no he dejado mi faceta de terapeuta, sigo ejerciendo, aunque ahora más online por la situación del COVID, pero estoy enamorado me he enamorado de la formación online, Antoni. Qué bien, qué bien. Pues te deseamos éxitos en esa actividad. Háblanos un poco del taller este que hemos mencionado tuyo, de nombre tan sugerente, que se llama Activa tu Poder Milagroso. Sí, Antonio, este próximo sábado 26, desde las 4 de la tarde hora española hasta aproximadamente las 8, 8 y media, pues voy a dar ya por tercera vez, y quizá última, no lo sé, porque no me gusta decir último, porque en muchos cursos he dicho último y luego me los han vuelto a requerir, ¿no? Pero bueno, por tercera vez voy a dar el curso Activa tu Poder Milagroso. Curso. A mí me gusta más la palabra taller porque incita a la práctica, a la acción, ¿no? Curso es como hay que estudiar, ¿no? Este taller ha ayudado ya en estas dos promociones que he dado a cientos de personas a entender que todos somos un milagro. Somos un milagro, estar vivo es un milagro. Lo que enseño en este taller es que los milagros no dependen o no son propiedad de la religión, como muchas veces se cree, ¿no? Los milagros es cosa de los santos o de ciertas religiones. La verdad que no importa, Antonio, si eres ateo o eres religioso. Todas las personas tenemos el poder de activar los milagros. Lo que pasa es que hay un mecanismo para activar esos milagros, porque estamos supeditados, estamos muy encarnados. Entonces, el freno o el hándicap para los milagros es el ego. El ego que nos ha programado a no creer los milagros. El ego nos ha programado a esto es lo que hay, has venido a sufrir, el dinero es malo, ganar dinero es muy duro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este taller, sobre todo, enseño esos secretos para desprogramar el subconsciente y con algunas herramientas como el tapping, el Ho'oponopono y otras para, como digo, activar ese mecanismo de los milagros. Menciono también en el taller y regalo a todos los asistentes el libro que conocerás o conoceréis todos, Un curso de milagros, porque es un referente en lo que tiene que ver los milagros. Y Antonio, precisamente las primeras hojas de ese libro habla de qué son los milagros. Y una frase que me he quedado yo con ese libro es que no hay un grado o un límite para los milagros. Es decir, no hay milagros más difíciles o más fáciles. Los milagros son todos igual y solo dependen, digamos, por decirlo así, esa palabra que también suena a religión, depende de la fe, de la creencia que tú tengas en que ese milagro realmente va a ocurrir de una forma u otra. Este taller es un taller sencillo, práctico. Las personas que ya lo han dado, que ya han hecho el curso o el taller conmigo, me han manifestado eso, que les llamó la atención la sencillez. Porque a veces, sin darte cuenta, Antonio, pueden salir expresiones o formas de explicar muy técnicas, entonces la gente se duerme, la gente se aburre o la gente se bloquea porque no entiende. Entonces, en todos los talleres trato siempre de emplear un lenguaje muy, muy de la calle, muy cercano, trato de que haya muchos ejercicios para que la gente no se duerma y sea ameno. Y sobre todo en los talleres, como los hago por Zoom, siempre pido que la gente participe. Es decir, que pueda estar explicando o contando qué estás sintiendo, cómo has sentido esto, cómo estás entendiendo esto, ¿no? La participación en los talleres de los alumnos creo que es muy importante. Porque un señor que está hablando todo el rato, él solo, monólogo, pues es aburridísimo. Vamos, yo he ido a talleres de terapeutas muy importantes, pero que me he dormido, porque era eso, bla, 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 bla. Entonces intento eso, Antonio, el alumno que acuda a este taller y a los demás talleres que doy, no se aburra, no se duerma y sobre todo entienda lo que estoy explicando, Antonio. Hacerlo ameno. Muy bien. Y puedes hablarnos también de este que es tu curso estrella, ¿no? El experto tarotista.
Bueno, pues este es un reto para mí, porque, a ver, cuando hablas de tarot, pues igual que cuando hablas de milagros, que la gente piensa en religión, cuando hablas de tarot, la gente enseguida piensa en adivinación del futuro, en bola de cristal, en brujas y cosas así, ¿no? Y el tarot es mucho más que todo eso. El tarot es una herramienta poderosísima, tanto para la mente, es decir, no trabaja solo la adivinación. Aunque para mí la adivinación no existe, dado que creo que el concepto de futuro es una ilusión del ego. El futuro es un, igual que el tiempo, ¿no? Algo que ha inventado el ego. Pero bueno, si queremos hablar de adivinación, podemos decir que sí, que se puede emplear para adivinación también. Pero sobre todo en este taller la gente se va a sorprender de cómo vamos a utilizar el tarot para tratar traumas, shocks, problemas físicos, mentales, emocionales, cómo vas a poder trabajar con los arcanos para la ley de atracción, para potenciar la ley de atracción, cómo vas a poder hacer rituales con los arcanos y también la otra faceta más espiritual, cómo trabajar con los arcanos y los guías espirituales. Entonces, aunque en breve anunciaré con más detalle todo el contenido del curso, sí puedo adelantar que es un curso que va a dejar con la boca abierta a muchos que dicen que conocen el tarot. Y decirte que hace como 3 o 4 años o un poquito más, di este curso en reducido como piloto, lo di en Burgos, presencial, con 25 alumnos y se quedaron con la boca abierta, porque ellos esperaban un señor que les iba a enseñar qué significa cada arcano, las tiradas y poco más. Cuando les dije que el tarot está vivo, que el tarot es energía, que el tarot, cada carta es un libro, que el tarot puede entrar en tu subconsciente, etcétera, etcétera, se quedaron de piedra. Creo que este curso va a sorprender a muchísimos y sobre todo lo importante es que es un curso profundo. No es un curso para enseñarte a hacer 4 tiraditas así, no. Por eso se llama curso de experto tarotista. Va a durar un mes y después del mes las personas, los alumnos, tendrán acceso, si lo desean, a tener un diploma acreditativo del curso. Antonio. Estupendo. Bueno, te pediría, porque tienes mucha experiencia, tanto de la vida como del conocimiento de diversas ramas, ¿no? Muy variadas, diría yo. Algunos consejos para ser feliz en esta existencia, en este camino por la vida. Pues Antonio, imagínate en 21 años la de pacientes que he visto y siempre me hablaban de lo mismo, ¿no? No soy feliz, no soy feliz, no soy feliz, no soy feliz. Pero claro, cuando yo le respondía lo que voy a responder ahora, pero ¿por qué no eres feliz si la felicidad es una opción? Es decir, uno puede ser feliz o no puede ser feliz dependiendo de su actitud. Es decir, si tú tienes 1 millón de euros, puedes ser feliz, pero si tienes 1 euro también puedes ser feliz, porque depende el criterio que tú tengas de la felicidad respecto, por ejemplo, en este caso, al dinero. La felicidad, como digo, es una actitud, es una forma de pensar o vivir. Estamos programados, volvemos a la programación, estamos programados para no ser felices, para criticar todo, ¿no? Los políticos lo hacen todo mal, todo está muy mal, hay mucha crisis económica, etcétera, etcétera. Sencillamente se trata de desprogramarnos y entender que el vaso se puede ver medio lleno, no medio vacío. Es una actitud. Tú puedes ver la misma cosa, la misma situación de diferente forma. Para ser feliz, repito, insisto, es como hacer deporte. No vas el primer día al gimnasio, haces así 4 movimientos y te salen los músculos, ¿verdad? Requiere un entrenamiento. La mente es igual. Buda decía que los pensamientos negativos son como un potrillo que hay que domar. ¿De acuerdo? Es decir, para que un caballo luego sea noble y puedas manejarlo, primero hay que domarlo. Los pensamientos negativos hay que domarlos, pero cada día. O sea, esto no es una cosa que haces un día y ya está. Para ser feliz hay que controlar los pensamientos. La felicidad y todo lo que somos parte de nuestros pensamientos. Entonces, ¿quieres ser feliz? Pues piensa en felicidad.
Escucha música que te guste, lee libros que te gusten, ve películas que te hagan reír. Es decir, hay gente que me dice, no soy feliz, y les digo, ¿cómo es tu vida? Y me dicen que siempre están hablando con personas negativas, que siempre están viendo noticias desastrosas, etcétera, ¿no? Es decir, crea un ambiente de felicidad, vete al monte, vete con amigos que te hablen de cosas positivas, etcétera. Es decir, la felicidad hay que construirla, Tony. O sea, no hay un botón que tú aprietas aquí y ya está, ya soy feliz. Es un trabajo diario, constante, y que empieza, como digo, insisto, por los pensamientos. Si piensas en deudas, en problemas, en negatividades, pues esa es la vida que tú vas a crear. La realidad la creamos desde nuestros pensamientos. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu vida. Ese es mi lema, Antonio. Y bueno, porque además a ti se te nota mucho que te aplican mucho tu teoría, porque se te nota que irradian mucha positividad. Trato. Y mucho optimismo, ¿no? Vamos, de alguna forma pues vive intensamente lo que dices, ¿no? ¿Hasta qué punto una persona puede cambiarse a sí misma? ¿Cómo de largo puede ser el proceso y hasta qué profundidad puede llegar? Claro, imagínate que yo en mis consultas he tenido personas que me han contado auténticos dramas, desde abusos sexuales, maltratos infantiles, abandonos, etcétera, ¿no? Pero yo siempre he explicado que volvemos al vaso medio lleno, medio vacío. Siempre he explicado que tú puedes ver un problema, una situación, por grave que sea, como un problema y se quedará en un problema. Pero, y aquí viene la parte importante que yo he aprendido en mi vida, puedes ver ese problema como un maestro. ¿Qué me viene a enseñar este problema o esta situación? ¿Por qué esta persona tóxica está en mi vida? ¿Qué tengo que aprender de ello? Si solo me quejo de lo que está pasando, esto es lo que voy a sacar. Es decir, yo uso gafas desde niño. Si yo ahora me quito las gafas, ¿sabes qué ocurre, Antonio? Que voy a ver todo borroso. Entonces, extrapolado esto a nuestra situación emocional, tenemos que graduarnos las gafas de cómo vemos nuestra realidad, ¿vale? Es decir, hay gente, vamos a decir, victimista, que todo son problemas y todo es malo y todo está mal. Entonces, el cambio de la vida, como me has preguntado, ¿este proceso cuánto dura? Pues el proceso dura el tiempo que tú quieras que dure. Porque si tu actitud va a ser quejarte desde niño hasta que te mueras, pues imagínate. Es decir, el cambio no viene por beber un elixir de la felicidad o tomar no sé qué pastilla o hacer no sé qué mantra. El cambio viene desde el momento en el que la persona decide hacer un cambio en su vida. Curiosamente, lo que voy a decir ahora es un poquito fuerte, pero curiosamente, en la mayoría de los pacientes que yo he conocido que luego han hecho un cambio en su vida, incluido yo, han tenido que sufrir una crisis muy fuerte o una situación grave. A veces necesitamos hundirnos o que nos zarandee el universo, como digo yo, para darnos cuenta realmente de lo que teníamos, de lo que tenemos. Entonces, no esperes que el mundo venga a cambiar. Tú tienes que cambiar el mundo. Luego, cuando hablamos de la paz, que es para mí lo más importante del ser humano, es tener paz, Antonio. La gente busca la paz ahí fuera y hacen manifestaciones por la paz y hacen ONGs por la paz, que está muy bien, no digo que esas cosas estén mal, pero es que, como dijo Buda, la paz empieza por dentro. Si no hay paz en tu interior, no la vas a encontrar en tu exterior. Entonces, como he dicho antes, hablando de la felicidad, en este tema, igual, la actitud que tú quieres tener ante la vida. ¿Quieres que tu vida sea maravillosa, que esté llena de luz, de felicidad? Pues comienza a trabajar. Como he dicho antes, el ejemplo de ir al gimnasio. No vas un día al gimnasio y te musculas. Tienes que ir todos los días y no dejarlo, porque normalmente cuando dejas de hacer gimnasia los músculos se quedan peor que antes, flácidos. Igualmente, la actitud positiva requiere un trabajo diario y hacerlo de por vida. Es decir, no esperes que venga un gurú o alguien a cambiarte la vida. Aunque pueda haber maestros o herramientas o libros o cursos que te puedan ayudar, pero las respuestas y el poder, Antonio, están en ti. Ese es el grave error, buscar ahí fuera cuando todo está aquí dentro. Antonio.
Y entre los métodos están las afirmaciones, las visualizaciones creativas, todo eso. Eso es, hay, ¿sabes qué pasa? Que hay tantas herramientas que hay gente que se vuelve loca. Y a veces me hablan, Alberto, ¿pero qué es mejor? ¿Hoponopono? ¿Hago Reiki? ¿Hago afirmaciones? ¿Qué hago? A ver, lo primero, tranquilízate y deja fluir todo. Es decir, dado que las respuestas están en ti, solo espera, la palabra espera significa cálmate. Porque a veces cuando uno se obceca en querer encontrar la respuesta, lo complica más, se bloquea. Entonces, espera, cálmate, ábrete al universo y espera que el propio universo te responda por dónde tienes que caminar. Porque tarde o temprano encontrarás el camino. Porque, como dice la frase, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Entonces, no importa tanto el método que se utilice. O sea, yo no puedo decir, no, es mejor el Reiki, no, es mejor Ho'oponopono, es mejor no sé qué. Todo es bueno dependiendo para la persona y para la situación, ¿vale? Es decir, hay gente que me dice, pues yo probé Ho'oponopono y la verdad que no. Oye, pero luego he hecho Reiki muy bien. ¿Vale? Estupendo. Es decir, todos los caminos llevan a Dios o a la luz, o como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, sobre todo y ante todo, Antonio, lo importante es dejarte fluir, abre tu mente, no trates de correr, porque las cosas tienen su tiempo y a veces los seres humanos tenemos ese problema, ¿no? Queremos ya, ya, que ocurra ya, quiero ya. Todo a su tiempo, a su momento. Calma, deja que, como digo, que tu espíritu, tu yo interno, tu brújula interna, te lleve a donde te tenga que llevar en el momento adecuado, Antonio. Muy bien. ¿Y cómo pueden localizar tus libros nuestros oyentes o la gente que pueda oír esta charla? Sí, yo empecé con dos editoriales, pero la verdad que no estaba contento, porque las editoriales, el problema que hay con ellas es que se quedan con tus derechos de autor 5 años, ¿vale? Entre otras cosas. Entonces descubrí la autoedición hace 11 años y autoedito con Kindle, Publishing, Amazon. Y la verdad que estoy contento, porque los derechos de autor son míos y además llego a todas las partes del mundo. Entonces, en Amazon, poniendo Alberto Lajas en el buscador de Amazon, ya aparece en toda la lista de todos los libros que tengo editados. Que, por cierto, ahora estoy escribiendo uno que me llevará bastante tiempo, que son Respuestas de Dios para ti, que están basadas en canalizaciones que he tenido con, vamos a llamarlo Dios, o llámalo Universo, o La Fuente. Conversaciones que he tenido con él, canalizaciones desde niño, entonces las he organizado en respuestas a las preguntas que comúnmente no solemos hacer. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el mal? ¿Quién es el diablo? ¿Por qué las injusticias? Etcétera. Pero como digo, es un libro muy profundo y me llevará tiempo. Pero ahí estoy con él, Antonio. Seguro que lo esperan con mucha expectativa tus lectores habituales y toda la gente que esté oyendo esta entrevista. ¿Cómo se te puede localizar, Alberto? Bueno, pues Antonio, yo soy muy localizable, porque solo poner Alberto Lajas en internet, sale mis páginas web, sale mi canal YouTube, en fin, ¿no? Pero, por ejemplo, con mi correo albertolajas@gmail.com, es una forma, o mi WhatsApp, +34 67 673 1463, ¿vale? Son las dos formas más rápidas de localizarme. Perfecto. Muy bien, pues estamos encantados de tenerte con nosotros esta mañana y te deseamos pues el mayor de los éxitos, tanto en los cursos como en los libros, Alberto. Que te vaya muy bien y nada, que ya contactaremos cuando aparezca este tercer libro de conversaciones o revelaciones divinas o universales. Pues muy bien, para mí ha sido un placer, encantado, y aquí me tienes para lo que quieras, Antonio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.